Toshiki Kaifu, el tercer primer ministro de Japón en tres meses y ejerciendo encargo desde hace solo tres semanas, comienza una gira diplomática a Estados Unidos, Canadá y México. Espera darle seguridad a Bush en cuanto a que las relaciones entre ambos países no sufrirán debido a la inestabilidad dentro del Partido Demócrata Liberal Japonés. Reafirmará la voluntad de Japón de discutir la apertura de sus mercados a las importaciones de Estados Unidos y su compromiso para cimentar fuertes lazos de defensa entre ambos países. En Japón, se conoce a Kaifu como el señor 29. Él tenía 29 años cuando fue elegido por primera vez para un cargo público en la 29ª elección en la Cámara Baja. En esa época, Kaifu, que se graduó en la universidad en el 29º año del reinado del emperador Hirohito, le dijo en broma a los partidarios que se convertiría en primer ministro en 29 años. El 9 de agosto de este año, exactamente 29 años más tarde, el Parlamento de Japón eligió a Kaifu. Was a relative unknown, even in Japan, until he emerged last month as a favorite.